So you guys won't have to worry about it. No, first of October, we're not gonna work. Nah, because I'll be in Las Vegas in the World Series of Poker. Buenos días, buenos días. Ya estamos aquí el sábado. Can we go to Las Vegas? If I make it to the final table, I'll pay for you guys to go to Las Vegas. Aquí estamos demostrando que ya estamos listos para la venta. Para la venta. Vamos a ver qué sale hoy. Estaba bien muerto el ayer. Muerto. Pues así pasa. Pues bien temprano ahorita. Y ahorita vamos a grabar. Y a ver qué sale. A ver qué sale el día de ahora. Le vamos a echar muchas ganas. Y le vamos a vender a todo mundo. Entonces vámonos. A ver qué sale. Dime, señor, dime. No tengas miedo. Ese lo tengo en 60, señora. ¿Está? En $5, señor. Cero mías. Tanque lleno. Trae esa llanta. Nada de uso. Gracias. Cero mías. Ahí vamos. Déjame ver si trae la... Yeah, you got a knife on you? Yeah. Just because I need to see if it has a battery in it. Some of them come with batteries, some of them don't. It's illegal to have something like that. Go to jail for having a knife like this. Gracias. A usted, hombre, gracias. A usted. The only problem is, ahí está. Vamos a ver si viene con la pila. Mira, ay papá, qué bonito máquina. Qué bonito. No, la pura máquina. Vámonos recio. Pregunta precios antes que venga el dueño del espacio. Come on, Josh, sell me some letters. Vámonos, antes que venga el dueño, señor. Porque ese dueño da muy caro. Ahí está, 10. Y le falta 5. Vamos a ver dónde está la de 5. Ahí está la de 5. Gracias, señor. ¿A cómo tienes esta? $3, vámonos, antes que venga el patrón. Sí, señor. La bolsa son $20. ¿Me la aprecio? Claro que sí, para usted sí. Okay. Gracias, señor. Vámonos, recio, sígale. ¿80? I'll do 80, but without the battery, though, mi batería. No puedo. ¿Con esta battery? ¿Estás chingón? Sí, yo sé, no puedes. Es que si no lo vendo, me voy a quedar yo con él, because I have a DeWalt set. $5 el par, 3x12. Vámonos, recio. Ay, papá, vámonos a bailar. ¿Cómo estamos? ¿Todo tiene la segunda? Sí, claro que sí. ¿Qué vendes ahí? Lo que hay aquí, sí. Tenemos diferentes cosas. Sí, ahorita no te. Para que vayas a la tienda. Es que las curiosidades que tenías antes. Sí. Eso, pues, gente que conoce. Sí, todo, sí. Ahí nos vemos. Vámonos, señor, antes que venga el patrón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, $3. Gracias, señor. A 10. Claro que sí, para usted sí. Para usted sí hay bolsa. Para los demás no hay bolsa ahora. Thank you. Thank you, sir. Oh, here. Visit my YouTube channel, señor. Ahí puedes conocer mi canal de YouTube, por favor. La vida de las segundas. Órale. Ok. Gracias, señor. Bueno, ya estuvo. Hoy sábado, las ventas estaban más o menos. Pues, híjole, el viernes estaba muy despacio. Pues ya tapamos hoy sábado. No les voy a decir adiós todavía porque les voy a grabar mañana domingo. Las que les iba a hacer entrevista, no los encontré. Entonces, ya vieron ustedes que ya cerramos, ya todos están cerrados. Mira, son apenas como las 2. Mira, ya no hay nadie está muerto. Entonces, le seguimos y mañana le grabamos más. A ver qué pasa.
buenos días. Ahí estamos, ahí vamos. Se me pegaron las cobijas, son las 6:30 de la mañana y ahí vamos para el trabajo. Nada más que lo malo que todavía estamos aquí en Juárez. Entonces, para que vean ustedes, me tengo que levantar temprano. Todavía tengo que cruzar el puente. Pues ni modo, le vamos a echar las ganas y a ver qué sale el día de hoy. Pues ahí vamos, hecho, tú sabes, a llegar rápido al puesto y a ver qué sale el día de ahora. Entonces, ahorita le seguimos grabando. Y ahí, ¿qué pasó, hombre? A la carta mayor, $1,000. Juegas. Vámonos. Sácalos. Sácalos, a ver si es cierto. Sácalos 1,000 y le apostamos por putos el puto que se raje. Águilos ahí. ¿Cuánto? 300. Me perdí un veintón. Un volado, un veintón, no le saques. ¿Es la peseta? De un 20 nomás. Así no pierdes tú, no gano yo. Mira, esta águila, sol. Dale, sol para arriba. Sol para arriba. 20 bolas. Águila. Floja 20 bolas. Ya vete, le chingamos. Sonaban más ricos los 300. No te preocupes, te va a ir bien ahora. queriéndole echar voladas de 3,000, de 300, de 1,000, vámonos. Al último le ganamos 20. Bueno, buenos días, ya comenzamos en la mañana con $20. Nos echamos un volado y gané, y gané. Entonces, vamos a seguirle. Nada más les quería demostrar cómo es aquí en las mañanas. Todos acomodando, poniéndose listo para la venta y a ver cómo va. ¿Cómo vamos, Aldo? ¿Qué quieres decir a la gente de YouTube? Buenos días, ánimo y feliz domingo. Pues no veo que tienes mucho ánimo. ¿Por qué? Pues te vi como medio feliz. Estamos aquí acomodando, mira. Eso sí, eso sí. Y no es fácil este trabajo. ¿Y usted, señora, para qué se esconde, señora? Te voy a corretear, señora. Bien, señora. Señora. Bien, señora. Bien, señora. Bien. Ya sabes que sí me quieres mucho, señora. Si te graba, mejor te haces famosa. No. Podría que estoy ahorita. No, estás guapa, señora. Si yo tenía tu, si yo tuviera tu juventud, señora, te buscaba. Te buscaba, ni que te buscaba, ni que te buscaba. Oye, Aldo, dime dónde compro tenis nuevo. Es que tenis nuevo no sé dónde. El Junior sabe, pregúntale a Junior allá en California, sabe no, dónde. Pero dice que nomás es de pura segunda. Oh, sí, no sé. No, yo no sé ahorita. Te investigo. Ahorita el bobón me dijo, vamos a le echar un volado de $1,000. Dijo, órale, cabrón, vamos a le echar un volado de 1,000. Dice, no, mejor de 300. Dijo, órale, de 300. Y al último dice, no, no, vete la fregada, no te voy a echar ni un volado. Entonces al último dijo, bueno, un volado de 20 y le gané $20 al bombo. Entonces ya soy $20 más rico. Entonces, aquí platicando, pues aquí los quiero a todos. Todos somos como una familia aquí, le echando las ganas para ver qué sale, ¿verdad? Siempre, le echando las ganas. Pues vamos a seguir al puesto. Apenas vamos abriendo, acomodando y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Aquí tengo a mis los chingones, más de aquí, los más mejores trabajadores aquí de... De Escárate, el Tommy, el Joshi, listo para la venta, listo para la venta. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Un poco de espacio todavía, pues aquí estamos. Ya vendimos los taladros de Milwaukee de perdido. Ya vendimos una escalera
creo que 3 pistolas de pintar. Entonces ahí va poquito y poquito. Pues la verdad está muy despacio, porque los espacios aquí están en 40x4. Híjole, $160 por día. Entonces nos falta mucho y todavía falta pagar los empleados. Entonces les seguimos. Ponle coñar con los taladros, ya sacamos para los espacios. Con las pistolas de pintar ya sacamos para los empleados. Puedo, necesitamos sacar para la patrona. Entonces le seguimos echando ganas, dando barato, ofertas, y a ver qué sale. Pregunta, señor, barato para usted, señor. Pregunta, ¿qué tal? Maestro, ya no tiene las llaves como las que me vendió para esta, mire. Para esta medida, las llaves. No sé si hay en esas dos mesas ahí. Sí, ahí. Tiene que ver. En 10, señorita, perdón, 10. Entonces, aquí le estamos echando las ganas. Dime, Tommy. Yo sí doy barato. Déjate, doy $2. Ahí están $2, señor. Aquí está mi tienda. Si buscas más de esto, aquí hay una tienda. Sí, aquí vamos, donde está la sombra, y ahí le doy bolsas. Nada más deja, les doy cambio a estos señores. Ten. Ahí son 15, 10, 15. Y ahí están los 20. Vientos. Déjame paso por aquí. Sí, vamos a darle una bolsa, señor. Por aquí. Ahí te va, señor. Ahí te va tu bolsa, señor. Ahí está. Voy a echar más. Échale más, vámonos, recio. Necesitamos sacar para la patrona ahora. ¿A cuánto quieres? $10. Nuevecitos, 0 milla, tanque lleno. 0 milla. Gracias, señor. ¿Quieres una bolsa? Ah, ok. Aquí lo cuidamos, señora, que nadie se la roba. Aquí la cuida. No, a la señora. No. Si quieres, déjalos aquí. Pueden ir más a rato. Puedes venir por ellos si quieres. Ok. Ya oíste, señora. Estás encargado aquí. ¿Y vos? No me mover. Sí, no te mueves. Porque a mí me ha pasado que llega el marido y mi esposa. Pues yo no sé. Me han dicho. Digo, no, yo no. Porque se van. Yo no te estaba cuidando a tu esposa. Muchos me dicen, porque muchos hacen eso. Voy a ir al carro, ¿verdad? Ay, sí. Es que como aquí está. Sí, rápido se va uno, sí. ¿Qué? Ahí estamos. Ya estuvo por ahora. Híjole, ya estuvo. Sí, nos fue muy, muy despacio. Pues mira, ya estamos recogiendo, ya estamos limpiando. Tenemos que recoger. Porque aquí no podemos dejar sucio. Entonces ahorita estamos cargando las escaleras. Porque me llevo el remolque 1, el remolque 2, el remolque 3. Pues mira, todavía falta mucho que recoger. Este trabajo no es muy fácil. A veces uno se agüita un poco porque dice, ching, pues no me fue muy bien la venta. Ni modo. Así es. Porque cuando nos va muy bien, no nos quejamos, ¿verdad? Entonces ya tenemos que decir, pues ni modo, no nos fue bien. Ni modo. Pues mira, recogiendo, limpiando, acomodando. No es fácil para nada. Entonces le vamos a seguir recogiendo y ya los voy a demostrar cómo queda a final. Bueno, ya estuvo, ya parqueamos todo. La patrona está marque y marque. ¿Dónde estás? No, ni le contesté por el miedo, porque ya es tarde. Ni modo, es mejor pedir perdón en persona. Pues ya terminamos el día. Ya terminamos. Fue una semana largo. Vieron ustedes muchas cosas. Vieron el volado, que andamos de suerte. Pues las ventas un poco despacio. Les quiero decir a todos, gracias, la verdad, gracias con todo mi corazón por ver mi canal. Los que pasan, los que me saludan. Los que me digan muchas cosas buenas,
Y pues unas cosas malas, pues no importa, pues gracias por ver mis videos. Entonces les quiero decir todos gracias y ahí nos vemos para la próxima.